Revisa tu moneda de 1971. Medio dólar Kennedy. Podrías tenerla con valor de hasta 6 mil dólares. Hola amigos, les habla su amigo coleccionista RA Coins. Bienvenidos a otro video de información numismática. En esta ocasión observaremos la hermosa moneda de medio dólar Kennedy. Saludos a los amigos ecuatorianos, amigos de Centroamérica y toda Latinoamérica. Y sin más, vámonos directo a la información. Lo que estamos observando es el anverso de la moneda de medio dólar Kennedy. Una pieza muy bonita, en muy buena condición. El anverso de la pieza nos presenta la leyenda Liberty. En Dios confiamos. Y el año 1971. También podemos observar el busto de John F. Kennedy. Bien, pues estas monedas de medio dólar son muy coleccionables, muy bonitas para la colección y en buena condición pues se miran espectaculares. El reverso de esta moneda nos presenta la descripción Estados Unidos de América, medio dólar. Y observamos la hermosa águila con las alas abiertas. Bien, la que deben de buscar es con la letra D de la Casa de Moneda de Denver. Aquí tengo un par de ellas, muy hermosas las dos. ¿Por qué podría valer hasta 6 mil dólares? Bien, pues vamos entonces a la información del libro numismático. Como pueden observar, amigos suscriptores, tenemos la información de el libro numismático. Resulta que por algún error o equivocación en 1971 se acuñaron unas piezas de estas de plata. Una equivocación en el planchet y esa pieza tiene que pues estar brillosa, mirarse diferente a las que acabamos de observar, ya que las de plata pues tienen un brillo más hermoso. También para observarla debemos de mirar el canto de las monedas. Si logras encontrarla de 1971 con la letra D de plata, el valor en Extra Fine es de $1,500. Casi Sin Circular anda en los $3,000. Si la encuentras Sin en Circular tiene un valor de $6,000 dólares así que debemos de pesarla también ya que tiene que pesar un peso de 11.5 gramos si es la moneda de plata y si uh, es la moneda normal tiene un peso de 11.2 11.3 gramos como estas como pueden observar en el canto o la orilla de la moneda se observan dos colores es el metal del cobre con el níquel la que encuentren si es de plata tiene que tener el canto completamente blanco, plateado, y pesar la que pese 11.5 gramos. Así que como ven, a buscar la moneda de Kennedy 1971 con la letra D de plata. Podrías encontrarla en Cacería de Monedas. Gracias por mirar otro video. Suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Saludos amigo